Tener Eres una nueva una maestra, información. por eso ves en mí lo que hay en ti, preciosa. Exactamente. Exactamente. Una nueva información. Y gracias, Lili, porque sé que has sido instrumento no solo para mí, sino para muchas personas a dar otro tipo de información. Y yo le puse un reto y le dije, Lili, yo sé que tú hablas mucho de relaciones, yo sé que tú hablas de meditación, de una mente consciente, pero yo quiero que le hables a esta comunidad de mujeres. Vamos a hablar de cada mes de acuerdo al tema que viene en el mes y es desde la mujer, esa mujer consciente, desde ese amor que tenemos que tener nosotras las mujeres, porque hay miles de Lástima, información como y dice autoestima, que eso Gonzalito. no es, autoestima no existe, eso Lástima. no van en nuestro mundo. Lástima, como dice Gonzalo. Entonces le dije, ¿qué hacemos? Me dice, bueno, viene el mes de Valentín, me dice, bueno, mi Valentín soy yo. Entonces vamos a Claro, comenzar porque con lo más si importante en nosotros la vida, empezamos que a somos trabajar nosotras en mismas. nosotros, pues esa energía se va expandiendo y en resonancia me va trayendo así como las olas a la persona más correcta con mi proceso evolutivo, si es que estamos hablando de pareja. Incluso funciona para todo, compañeros de trabajo, funciona en relaciones familiares también, cuando sabemos que si estamos vibrando muy alto, entonces vamos a generar unas mejores relaciones. Porque hay que comprender algo, y es que el amor es una vibración, o sea, el amor es una vibración. Es una frecuencia, el amor es una vibración. Y entonces, si nosotros estamos desde la queja, el reclamo, la rabia, el juzgamiento, el victimismo, ¿cómo estamos vibrando? ¿Cómo se siente esa vibración cuando hacemos eso? Porque todos lo hemos hecho. Bye. Lili, yo quiero compartirles un ejercicio porque me parece muy importante antes de iniciar. Algo que me dijiste y marcó muchísimo y a veces uno no lo entiende o como que a veces se limita un poquito en creer en esto. Y me hiciste una pregunta y me dijiste, Ana, ¿tú crees en Dios? Y yo sí, o sea, definitivamente, pero tú lo ves y yo, pues no, físicamente no lo veo, pero yo lo siento. Ah, bueno, y tú sientes también como esas frecuencias bonitas cuando las personas llegan, esa energía. Yo así, ah, y tú lo ves y yo no, no lo veo, pero yo sé que ahí está. Ay, tú sientes a veces esa paz, como a veces también sientes ese caos, Claro, eso pero es tú lo como el ves y aire que lo yo respiramos no. y no lo Entonces así estamos mismo es viendo, lo los que tú me estás pensamientos diciendo. los estamos sintiendo, pensando, pero no, no los estamos viendo, lo mismo las emociones, estamos conectando con emociones a través de cada uno de nuestros pensamientos y no los vemos, como las ondas de celular que están acá, la señal del teléfono, o sea, realmente no estamos viendo, pero está produciendo un efecto, la vida es lo que estamos viendo y sobre todo lo que no vemos también. Y como todo es energía, Dios es una fuente de energía. Nuestra conciencia es una energía que viene de esa fuente universal. Entonces, nosotros en este cuerpo humano lo que hacemos es experimentar nuestra energía, explorarla y en cada situación aprender a manejarla, a educar esa energía. Ese es nuestro propósito acá en este plano terrenal. ¿Y cómo lo reconocemos? Nosotros empezamos a reconocerlos con eso, cuando estamos juzgando, cuando estamos criticando, cuando estamos siendo víctimas, esas vibraciones, esa energía se nos baja. Y entonces tú dices, estoy bajita. O llegas donde una persona que está criticando, juzgando, victimizándose, y tú dices, ay, esa energía como que no, como que es pesada, es densa. Porque son frecuencias las emociones y lo que generamos con nuestras acciones y nuestros pensamientos. En cambio, si mantenemos en gratitud, o sea, el solo hecho de pensar en agradecer, ¿qué está generando ya nuestro cuerpo? Como una energía superior, una energía vital. ¿Qué pasa cuando valoramos, cuando no criticamos, cuando no juzgamos, cuando comprendemos los procesos de las demás personas? O sea, empezamos a subir nuestra energía vital. ¿Y qué pasa? Estamos conectando con frecuencias altas. Estamos generando una onda más amplia, pero de amor, de vibración. Esa vibración se expande. Entonces, el trabajo comienza por mí, porque además algunas personas le dicen a uno, venga, ¿cómo hago para alejar personas que no vibran como yo? Nada, concéntrate en tu vibración, que las demás se van yendo repelando con la energía tuya o las estás atrayendo también con tu energía.
Hay que analizarnos siempre desde adentro, desde acá, desde donde sale ese primer impacto energético. Un pensamiento. ¿Mi pensamiento de dónde sale? De mi cabecita. Entonces, si yo te miro y yo digo, ay, Anita, cómo está de bella. O sea, no necesito decirlo para que tú sientas que me agrada mucho verte como estás de linda. Porque esa energía, aparte de que se nota también en mi cara, tú la puedes percibir. Y entonces, del mismo modo, en sentido contrario, como decía Paola Reina, muy sabia, es exactamente lo mismo. Entonces tú dices, ay, aquí hay afinidad, aquí hay algo. Aquí es perfecto que fluya lo que vaya a fluir, un live, un taller, lo que sea. Y hay otras personas con las que no generamos esa misma energía. ¿Por qué? Porque algo tenemos que aprender, porque no con todo el mundo resonamos igual. Y en aceptación uno comprende que no todo el mundo genera esa misma frecuencia que uno, y por eso a veces nos sentimos incómodos en lugares donde hay gente que es muy bella, muy querida, pero no está en la misma resonancia, por cualquier motivo. A veces ni nos damos cuenta, pero es que su misma energía se expande. Y del mismo modo, cuando llegamos a un lugar, mira, en estos días, viendo un video de Wayne Dyer, él decía, la Madre Teresa de Calcuta, solo por ser la Madre Teresa de Calcuta, cuando llegaba a algún sitio, inmediatamente se expandía, o sea, se abría como más fácil a ser más consciente las personas que estaban cerca de la Madre Teresa de Calcuta. Solo su presencia, o sea, solo su energía se expandía y tocaba a otros corazones. Entonces es bien bonito reconocer el amor como una energía y reconocer que en esas fechas especiales, pues debo subir la vibración amorosa. ¿Para qué? Para que mi día sea maravilloso, inolvidable. Y mis días, que ese día sea una excusa y ya. Y me encanta porque era algo que estábamos conversando Lili y yo, y decíamos que muchas veces nos sentimos bien por algo externo, ¿cierto? Entonces, la invitación que yo le dije a Lili, yo quiero hacer algo diferente porque siempre en nuestras creencias esa emoción viene desde afuera, desde lo externo, pero qué hermoso que empecemos a encontrar esa parte interior, a trabajar en ella, que créame que para mí personalmente ha sido el reto más grande, pero el reto más hermoso que yo estoy viviendo y transformando mi propia vida, y por eso quiero enviarles esta información, porque las cosas no vienen externas, es desde adentro. Duele, sí, porque nos empezamos a conocer, y si no sabemos, no nos conocemos, es imposible claro, brindar. Es que no podemos amar lo que no conocemos. Hacia otras personas. O sea, yo no puedo amar algo o alguien que no conozco. Entonces, lo primero que debemos hacer es empezar a observarnos, porque cuando nos observamos y observamos, por ejemplo, nuestros pensamientos, empezamos a darnos cuenta de dónde viene esa interpretación de mamá, de papá, de mis ancestros, de las canciones, de las películas. Antes teníamos menos información que ahora. Ahora las redes nos han permitido conectar con, mejor dicho, muchas personas en todas partes del mundo, y aquí lo pueden escribir desde donde nos escriben, tú y yo, tú estás en Miami, yo estoy en Colombia, aquí en el Eje Cafetero. Entonces, es poder apreciar como todo el acceso que hoy tenemos, pero darnos cuenta que nunca también habíamos sido tan vulnerables a tanta información, en la que si yo quiero que algo pase rápido, por ejemplo, tener una pareja ya para vivir San Valentín emparejada, entonces a mí me ofrecen acá la tecnología, aplicaciones, me ofrecen las redes sociales el seguir a alguien, empezar a hablar, me ofrecen salidas por un día, por 2 días, relaciones estables, o sea, podemos encontrar mucha información ahí, pero también podemos nosotros elegirla, y elegir más bien lo que me invita a reconocer que en este plano terrenal yo no vine aquí a conseguir novio. Yo no vine aquí a ser millonario, yo ya tengo un plan totalmente definido en lo más importante, que lo que hace es que cada situación me enruta hacia ese mismo proceso evolutivo que me ayuda a reconocerme
y a encontrar la paz interior, o sea, la felicidad. La felicidad es proporcional a no sufrir y ahí está el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Jesús lo decía, el reino de Dios está dentro de ti. Y si tú lo experimentas, lo demás llega por añadidura. En cambio, a nosotros nos enseñaron, incluso creo que está borrado de muchas Biblias y de, bueno, de historias. Dice, busca el reino de Dios, que lo demás se dará por añadidura. Y nos enseñan que el reino de Dios está por allá. Pero la parte, digamos que original, en esos evangelios apócrifos que están ocultos, está la realidad, la verdad verdadera, que incluso está también en muchos libros que seguramente fueron transformados y nosotros podemos tener acceso. Y es, encuentra el reino de Dios dentro de ti. Y el reino de Dios dentro de ti es la paz interior. Ante cualquier situación, elijo mi paz. Ante cualquier situación, elijo mi paz. Porque cuando yo elijo la paz, esa frecuencia sube. ¿Y qué es? O sea, ¿qué es un pensamiento? Un impulso eléctrico. ¿Y dónde está la biblioteca de sabiduría? ¿Qué es Dios? Es una fuente de energía, se comunica también por frecuencias y ondas. Ahí es donde nosotros podemos decir, Dios mío, por favor envíame la información que necesito para trascender esta limitación. Y te empiezas a decir, ah, es que no está grave. Ah, es que le voy a decir a tal persona que me ayude. Ah, es que voy a hacer esto. Ve, voy a probar aquella experiencia, aquella situación. Porque estamos recibiendo información de sabiduría en calma. Mientras que si consultamos la biblioteca de la ignorancia, que es ese disco duro llamado ego, donde tenemos guardada la información, todas las creencias de los ancestros, las huellas del pasado que hemos visto en televisión, en canciones, empezamos a consultar esa biblioteca de ignorancia, que lo único que nos produce resultados de sufrimiento. No permita que ese San Valentín usted no tenga pareja. No permita que su expareja la eche para ese día, échelo del otro día. Empezamos a trabajar en torno al ego y no en torno a nuestra paz interior. Sí. Total, Lili, me encanta toda esa información. Y cuando tú hablas... ¡Ay, Lili, salud! Yo también con agüita, salud. Salud, mucho amor. Yo vi... Lili, por eso yo quería hacer este live desde ese amor propio, desde esa sabiduría y esa otra información, porque de verdad que a veces estamos en un mundo que es competitivo, que el que tenga la mejor pareja, que el que tenga mejor amor, que el que todo el externo, el carro, la casa, todo el poder, el que tenga más like, el que tenga todo afuera, ¿cierto? Y yo creo, y yo me sentía muy, muy rara, porque yo estaba, de vez de mirar para afuera, yo miraba más para adentro, pero sentía que mi mundo era un caos. Y yo decía, bueno, el problema lo vi en todo el mundo. Y yo no, es que, a ver, hasta que empecé a buscar otro tipo de información, y te encontré a ti también, cuando tengo muchos maestros también, que por eso estoy haciendo los live, porque son maestros que llegan a dar otra información, que te cambian tu pensamiento, tu estilo de vida, tu forma de pensar, y atraes otro tipo de cosas a tu vida. Entonces, créame que uno dice, no, es que encontré esta información y te dicen cosas como que te chocan, yo no iría, porque es que uno no quiere ir a donde le digan que no estás actuando bien, porque es más fácil depositarle la responsabilidad a la otra persona. Y la otra persona puede ser nuestro esposo, nuestro novio, nuestros hijos, nuestro trabajo. Y qué bonito trabajar en nosotros, porque así mismo lo experimentamos desde ese amor y el saber que podemos ir a un cine solas, podemos traernos flores de nosotras, podemos comprarnos un vino para nosotras, queremos hacernos una noche linda de amor para nosotras. Entonces, no esperar tanto a eso. Y así mismo, o sea, están pasando cosas en mi vida súper lindas y yo digo, ah, ¿y aquí qué pasó? Bueno, el pedacito que me faltaba trabajar. Y todos los días, y yo pienso que a ti también te pasa, y tienes información y dices, uy, también tengo que trabajar, y a Gonzalo y a muchos maestros, a todos nos pasan. O sea, estamos trabajando también con la misma información de ignorancia que empezamos nosotros también, y edificarnos los unos a los otros. Entonces es como hacer esa invitación, Lili, ¿qué le dirías a esas mujeres que en realidad es siempre, o sea, normalmente, no solamente las mujeres, hablemos también de los hombres, porque
hay personas que dicen, no, es que yo no puedo estar solo, es que no puedo, esa oportunidad no existe, o sea, yo nunca me había vivido solo, o tienen una pareja, o terminan con una y empiezan con la otra, o hay un trabajo y tienen que estar ocupados. Yo la verdad personalmente ya lo viví, y si no era la pareja, era, o sea, en mi matrimonio, o si no era el trabajo, yo tenía que, mi mente tenía que estar fullmente ocupada, porque yo no quería descubrir mis fantasmas, yo no quería encontrar esa fórmula y esa falta de ese amor, o sea, no propio o de esa seguridad, y yo siempre porque todos queremos evolucionar, pero inconscientemente decimos no, o sea, los otros pueden cambiar, yo no. Es eso, mira que tú acabaste de decir algo que nos pasa mucho a, yo creo que a todo el mundo, y en un momento de la vida uno está tan distraído que uno está buscando toda la información afuera, y si uno tiene alguna dificultad, entonces tú vas y le cuentas a tus amigas, a tus amigos, miras a ver qué le pasó, consultas la biblioteca de lo externo para saber qué ha pasado. Yo me acuerdo que en una de esas rupturas de pareja, yo le preguntaba a mis amigos, ¿y usted qué pensaba cuando terminó con su novio? O sea, ¿usted se le pasaba por la mente volver, no volver, llamarla, no llamarla? Y obviamente eran las experiencias de ellos, además porque terminaban por otros motivos seguramente, bueno, no sé. Pero yo anhelaba que me pasara lo mismo que a ellos, y era que todo tuviera pues un final feliz después de vivir un momento tormentoso. Pero eso en el fondo tú lo sabes, en tu corazón tú sabes que ese no es el camino, en el fondo tú sabes que no hay otra cosa que la más importante que la paz interior. Entonces mira, es reconocer dos pedagogías. Si nosotros tenemos claras estas dos pedagogías, vamos a tener muy claro por dónde podemos seguir este camino de evolución consciente. Uno es la pedagogía terrenal. Esa pedagogía terrenal te exige estar casada, tener hijos, si te casas no te divorcies, que el matrimonio sea para toda la vida, que ganen mucho dinero, que viajen, que los niños sean perfectos, que tú tengas un cuerpo espectacular, que tu novio o tu esposo sea un empresario reconocido, serio, que no tome, que no fume, que no beba, que no tenga amigas, que trabaje, mejor dicho, que trabaje desde casa pues y tenga todas las opciones de dedicarte el tiempo, y esa pedagogía nos va generando un sufrimiento, porque es inalcanzable. Es más, en este momento, fíjate si alguien a tu alrededor cumple con todas esas exigencias que nos han inculcado, y te vas a dar cuenta que no, hay uno que está separado, hay otro que está con problemas económicos, hay otro que tiene problemas de salud, hay otro que los niños tienen, los hijos tienen dificultades, o sea, es ver que eso no sucede en la realidad, pero no tenemos tiempo de observar por distraernos en competir y lograr eso que es inalcanzable. Y a eso le sumamos que si nos graduamos tenemos que especializarnos, tenemos que conseguir trabajo en la mejor empresa, que los hijos sean buenos estudiantes, que ojalá no rumben, que... o sea, a eso le vamos sumando un montón de cosas que todas nos van quitando energía ante la resistencia de no tenerlas, y se vuelve un sufrimiento. Esa es la pedagogía terrenal. La pedagogía universal, que es la pedagogía, si ustedes le llaman Dios, universo, yo simplemente les digo, mire, hay algo más grande que nosotros, y eso más grande que nosotros, yo le llamo Dios, como ustedes le llamen. Solamente tiene un propósito, y es que seamos felices. Pero no sabemos qué es felicidad. La felicidad es... ¡Hola, mi Dog! Hoy tuvimos un live súper bacano con la Dog Lily. ¡Aquí! ¡Wow! Sí. ¡Me encantó! Hablamos mucho de estos temas y estábamos enlazadas. Simplemente sí. Es ser felices, comprendiendo la felicidad no como una manifestación, la alegría, la euforia, no, sino la plenitud en cualquier situación. ¿Cómo se logra esa plenitud en cualquier situación? Esa plenitud en cualquier situación se logra cuando yo comprendo que cada situación que estoy experimentando es perfecta para mi proceso evolutivo, porque yo vine a este plano terrenal a crecer espiritualmente, a madurar mi espíritu.
Entonces, si yo tengo la capacidad de comprender que todo lo que está sucediendo afuera simplemente es una oportunidad de aprender para evolucionar, entonces yo recibo todo con los brazos abiertos. Una ruptura de pareja, recibo una enfermedad, recibo una quiebra, recibo lo que sea necesario porque sé que lo estoy atrayendo dentro de mi acuerdo de alma para poder evolucionar mi espíritu. Y entonces cuando yo me concentro en, ante cualquier situación, elegir mi paz, comienzan a suceder los milagros. Los milagros inesperados. Pero ¿cómo así, Liliana? Sí, toda mi vida yo quise un hombre como el que hoy tengo. O sea, toda mi vida. Yo creo que yo de niña me despertaba pensando en un novio como el que hoy tengo. Y a mí todo el mundo me decía, tan boba, ¿cómo él le ocurre? Esos no existen. Esos solo se salen en Disney. Disney nos dañó la cabeza. No, Disney no tiene nada que ver. Ellos crearon historias de las que nosotros podemos, digamos, volverlas, nuestros guiones como las canciones, o podemos simplemente decir, esto no y esto sí. Entonces yo decía, sí existe un hombre así. Lo que pasa es que seguramente estarán contados. ¿Por qué? Porque uno se pone a escuchar canciones y ay, hay una canción que dice, eres casi el hombre perfecto, el que yo imaginé en mis sueños, de los que rara vez se pueden ver, debiste nacer en año bisiesto. Y resulta que toda la canción habla del tipo, pues un espectáculo, y resulta que el man no es soltero. Entonces, si uno escucha una canción de esas de niña, uno que dice, todos los hombres bacanes están casados, entonces uno empieza como a echar el ojo al casado. Después uno dice, no, ¿qué es esto? Pues yo acabo de recibir migajas porque en la novela yo vi que él iba y le daba migajas de cariño a la otra y eso no se hace. Entonces uno empieza, no, ya no quiero migajas, yo no voy a mirar a un hombre casado, ¿qué tal? Después usted ya que se consigue un novio que trabaje como taxista, y uno dice, ay no, pero no es el dueño de una empresa, o sea, se la pasa toda la vida en un sufrimiento, en una historia recreada en la mente que además nunca sucede, en su 90% no sucede. Si trabajáramos con la pedagogía de la tranquilidad, de la felicidad, sabemos que es liberarnos del sufrimiento. Todo lo que me está haciendo sufrir empieza por un pensamiento. Todo. Y esa conversación mental que me creo con ella. ¿Será que se iba a conseguir novio? ¿Será que no? ¿Será que se iba a hacer? ¿Será que no? Entonces, ¿yo qué hice? Siempre visualizar un hogar maravilloso y en mi falta de amor propio, yo buscaba personas así, pero en mi correspondencia y en la energía y en la información que yo estaba vibrando, atraía otro tipo de relaciones que me enfrentaban con lo que llamamos los demonios, pero los demonios son los vacíos no trabajados y que además consultan solo el ego. Cuando ya empiezo a generar un sufrimiento, un sufrimiento, un sufrimiento, ese estado de sufrimiento, al no ser atendido, empiezo entonces ¿a qué? A bloquear la economía. Entonces ahí sí empiezo como a decir, venga, ¿qué puedo hacer para salirme de esta situación? Y resulta que lo que podía hacer era buscar caminos para comprender una nueva información y hacerlo mejor. Eso es evolucionar. Y cuando ya trabajé en mí, me di cuenta que yo con novios y novios soy feliz, que yo no necesito que me manden flores el 14 de febrero, pues, porque además hasta las canciones lo dicen. Yo solamente sé que en este momento, toda la lista que hice de la pareja que quiero, ya lo soy. Al menos en su gran mayoría. Y entonces aparece un príncipe azul. Y me permite verificar y verificar ante el mundo que atraemos lo que hemos trabajado en nosotros. Entonces sí existe, pero todo lo que quieres en la pareja lo debes trabajar en ti. Pues yo, por ejemplo, antes, todavía me rijo mucho de la ley del espejo, pero lo que quiero decir es que podemos encontrar herramientas que necesitamos estudiar profundamente, no comprenderlas desde la experiencia de la persona, porque cuando tú rompes una relación, cuando tú comienzas una relación y le cuentas a alguien, esa persona lo interpreta con la información que tiene. Entonces es simplemente como cederle a las experiencias realmente el camino de la sabiduría. Entonces es bueno que nos demos cuenta que hoy hay nuevas formas y que el internet nos ofrece conectar con muchos maestros que sean amorosos, conscientes, coherentes.
que tú les mires y que tengan un equilibrio en sus indicadores, buena economía, buenas relaciones, adaptabilidad y que además tengan buena salud. Entonces tú dices, ay sí, cumple con los indicadores, tiene paz interior, amor incondicional, es una persona coherente. Y entonces tú no le crees ni mierda, tú simplemente le dices, ¿qué hiciste? Vas y practicas y lo que te dé resultado a ti. Y esa es la verdadera maestría. Me encanta todo eso, Lili, porque yo pienso que, y lo he verificado, lo más importante es recibir información y verificarla por ti mismo. Entonces yo pienso que, tal cual como tú dices, un tip que me llevo de este live es escribir exactamente lo que tú quieres y al escribirlo, empezar a decir, esto me falta, esta no soy yo, esta no soy yo. Y así mismo vas a poder, porque es que no podemos atraer exactamente algo incoherente, desequilibrado con algo que en realidad no somos. Entonces no va a haber una misma frecuencia para obtener eso. Ha sido un reto para mí, ha sido porque yo decía, wow, no, o sea, yo decía, no, es que yo soy puede lo máximo, ser, me faltaba tanto. Puede ser que aún pero faltando sé que que seas es lo una máximo. Muy linda que nos conozcamos. Pero ese lo máximo lo decimos desde el ego, y desde el ego es una energía bajita, es una energía que te absorbe la energía vital, o sea, te la quita. Entonces, realmente nosotros somos una maravilla incluso con nuestras dificultades. Yo amo los errores que he cometido, porque finalmente son los que me tienen hoy aquí dando un testimonio, son los que me tienen entrenando personas, son los que me tienen viviendo una experiencia consciente. Hacerlos conscientes, que es como la fácil, lo que ya después se vuelve como un ejercicio, porque muchas veces nuestros comportamientos los manejamos como un control automático, ni siquiera sabemos qué estamos haciendo, porque tenemos una vida automática, o sea, todo nos lo prestan, a lo microondas todo, entonces el trabajo más fácil es, ay no, nada pasó, y ya después el tiempo, la vida siempre nos da la correspondencia de lo que nosotros hemos hecho o nos devuelve de lo mismo que hemos dado. Pues de verdad que eso sí lo tengo súper claro. Entonces, Lili, para dar esos tipsitos, después de todo lo valioso que nos has dado, ¿qué mensaje le puedes dar a esas personas? Uno, vamos a hablar de esas personas que están... Nunca estamos solos. Y entre comillas solas, porque no hay soledad, mejor compañero, nunca estamos solos. Esas personas que no tengan, digamos, una correspondencia, una pareja, en este caso, y ¿qué hombre, puedes decirles a esas mujeres en este mes de Valentín? Ya, yo les para gusta que que les tengan den esa, Valentín, y hombres también, conozco a muchos veces en hombres San que están Valentín, pasando es que por yo el lo confundo momento. en Colombia. Sí, porque vamos a hablar de esa persona sola, vamos a que tú me digas de esa mujer sola, y también de esa persona que está en pareja, porque ya se volvió una pareja, como dijiste ahorita con la doctora, algo frío, algo neutro, bueno, y de ahí ya como que es conformismo. Digamos que una misma recomendación partidita, multiplicadita. Entonces, las personas que en este momento se encuentren solas, que no tengan pareja, o sea, solas no, que no tengan una pareja, aprovechen el día de San Valentín para tomarse el traguito que más les gusta, un vinito, un Baileys, una acuapanelita con queso, pues, o sea, algo que tú sepas que es de todo tu gusto. Coges una hojita hermosa, la decoras y empiezas a escribirle a tu yo del futuro. Entonces empiezas, Liliana, me encanta ver cómo construiste esta relación tan consciente con una pareja totalmente evolucionada, espiritual, que atrajo a tu vida como esa luz también para seguir siendo multiplicadores de este camino. Qué bonito, me encanta verte, me siento orgullosa de ti, de los procesos que has vivido y que has comprendido, de el amor con el que miras a tus exparejas, la gratitud. Entonces, empiezas a escribirle. Hoy disfruta. Entonces, espérate un momentico. Para que sepa que estoy aquí en live, le mandé el live. Entonces empiezo a escribirle esa carta a
a Liliana del futuro con su super pareja. Y cuando vuelvo aquí a mi día de hoy, donde no tengo pareja, digo, va a valer la alegría este camino hasta que encuentre esta persona maravillosa. O sea que hoy me celebro a mí. Y empiezo a analizar qué es lo más lindo de esa pareja que tiene la Liliana del futuro. Entonces empiezo, ay, es especial, es atento, es servicial, es cariñoso, es trabajador, es amplio, es guapo. Pues no van a pedir un feo porque les va a llegar feo. Entonces, o no pidan, mira que también les llega feo, pidan lo bonito. O sea, empiecen a escribir todo eso. Y en esa listica, que es el segundo paso, empiezo a decir, ah, pero es que yo soy atenta. Sí, yo soy atenta. Ah, yo casi no soy cariñosa, voy a ser más cariñosa. Ah, yo soy muy trabajadora, sí. Empiezo a decir, ah, listo, ya soy la pareja que quiero tener. O sea que sí o sí, ya tu mente y tu emoción son coherentes y el campo cuántico empieza a atraerte a esa persona para que puedas experimentar esa relación consciente. Listo. Entonces, bueno, esa es una opción. Exacto. Quiero hablar contigo por privado, hágale. Mi teléfono, ah, lo voy a apuntar acá para que me escriba. Sí, Lili, súper recomendada porque no hay nada mejor que hablar desde la experiencia, desde la verificación, desde las informaciones, o sea, que ya has vivido algo que en realidad, por eso... contacté contigo porque yo sentía como que esta información está como medio rara, pero algo me atrae, algo, y es porque no nos llega la información antes, y ustedes están acá, no es casualidad, es porque ya estaban un poco listos o totalmente listos para recibir esa información. Ay, un beso aquí para Sandra contigo, sí, unos angelitos por allá. Bueno, Lili, ¿qué puedes hablar? Pues, ya tienen pareja. Tienen pareja. Miren, ese día, así sea en Colombia, aprovechenlo como una excusa. Miren, mi amor y yo celebramos. El 8 que nos conocimos, el 18 que nos ennoviamos, el 28 que nos fuimos a vivir juntos. O sea, todos lo celebramos. Y cae con 8 casualmente. Hola, mi Claudita hermosa. Tan linda, soy un espejo de tu evolución consciente. Una maestra muy bella. Bueno, entonces, nosotros celebramos porque sí, porque no. O sea, nos vamos pues por un velorio a celebrar la vida. Pues de verdad que todo nos encanta celebrarlo. Y entonces, yo propongo simplemente que todos los días encuentren una excusa. Entonces, por ejemplo, si es un San Valentín, están en Colombia, eso no se celebra acá. Es más, Gonzalito dice, ni siquiera San Valentín existe. Pues no importa, invénteselo. Sorpréndanse con algo. ¿Por qué? Porque eso hace que, digamos, como que nos demos cuenta que podemos trabajar desde la imaginación con cosas maravillosas. Realmente, el amanecer enamorados es una decisión. Porque cada pensamiento está generando en tu cuerpo, sí, digamos que una descarga química. Entonces, cuando tú te estresas, se te descarga el cortisol, ¿cierto? Dicen que la hormona del amor es la feniletilamina. Eso es cuando tú ves pues la persona y estás en ese momento de enamoramiento y de traga y todo, ¿cierto? Listo. Pero resulta que también hay otras hormonas que dicen que son de la felicidad. No, yo no me sé todos esos nombres, pero ustedes son curiosos, curiosas y averiguan en internet. Entonces, por ejemplo, la serotonina. Entonces dicen que la serotonina también se segrega en el cuerpo, por ejemplo, cuando uno come chocolate, creo que es así. O también cuando uno tiene pensamientos hermosos. Entonces, si yo me levanto ese día pensando cosas hermosas de mi pareja, pues yo mantengo a toda hora drogada, porque es que cada vez que yo lo miro, pues, es más, ni lo estoy mirando y me... aquí acabo de pasar. Y entonces yo siempre estoy pensando como que tan bizcocho, tan lindo, tan atento, tan bonito. Eso hace que yo me concentre mucho en las cosas más hermosas que tenemos en común y mi traga se active. Activen esa traga. Eso es una decisión, eso no es un menjurje, eso no es una oración pues de la madre Teresa de Calcuta, no, es una decisión.
Y empieza desde nuestros pensamientos. Porque si somos energía y nuestros pensamientos son energía, cada vez que yo estoy pensando hermoso de mi pareja, a él le llega esa vibración, ¿cierto? Entonces, recibimos lo que damos, ¿no? O sea, ¿qué estoy dando? ¿Qué estoy recibiendo? Es que estoy dando primero. Es que usted no tal cosa, usted no tal otra. No, ¿qué estoy dando para no recibir esto, cierto? Y entonces empieza todo como a cambiar. Y a las personas que están empezando una relación, que no me dijiste esa, pero que sé que hay muchas personas que están comenzando relaciones, por favor, reconozcan los valores. O sea, los valores son innegociables. Yo pienso que eso es lo primero. Ve, mira, de verdad, ¿cuáles son tus valores? Tú eres una persona, y no tiene que ver con que tenga papás, pues, de toda la vida, no puede ser papás separados. O sea, si les contamos un día de estos, hasta contamos la historia de vida, mi amor y yo la mía, y se dan cuenta que somos muy, muy aprendices en este plano terrenal. Pero es precisamente eso. ¿Cuáles son los valores que hoy tengo para la construcción de una pareja? Y son acordes a los que tenemos, entonces, chévere. Y ya después, entonces ahí sí venga, que me guste, que disfrute, que aprendamos. Me parece súper bien, Lili, lo que dices, como comenzar esas relaciones conscientes. Y si no, y si ya están conscientes, hacerlas conscientes. Porque es que, y con acuerdos, porque ahora hay mucha ruptura, mucho de todo, porque uno pensaba que conocía a esa persona, pero a la vez no la conocía. O sea, uno se hacía una película diferente, con unas expectativas ayer hablé, diferentes. Ayer entonces, no me acuerdo qué fue lo que le dije a mi mamá. Las parejas no se conocen. Las parejas entonces, realmente, las personas se conocen realmente. Su realidad y su forma de ser y sus valores cuando una relación termina. Yo no estoy diciendo que terminen para que miren sus valores. No. Estoy diciendo simplemente, analicemos nuestros valores, porque desde nuestros valores vamos a atraer personas que tengan esa misma vibración de valores. O sea, que seamos acordes. Es para un trabajo, para una relación, para crecer, porque es que el otro es mi espejo siempre. Esto que me molesta es lo que yo tengo que trabajar. Esto que admiro es lo que yo también puedo lograr. Y bueno, trabajar mucho en la admiración. Cuando hay tanta admiración, tú terminas una relación y tú dices, se tenía que acabar, pero aquí nadie fue el bueno ni el malo. Se terminó y ya. Que vamos a estar tristes, que vamos a llorar, pues vívelo como lo tengas que vivir. Exacto. Pero el San Valentín es una excusa más, es una excusa más, y yo la pruebo. O sea, todos los días levántese con una excusa para celebrar. Que porque sí, que porque no, que porque San Benito, que porque mi novio es bonito, o sea, por todo, celebre todo. De verdad que tener la energía vital alta. Ya sé que suceden unos milagros impresionantes. Hermoso, sí. Lili, te doy muchísimas gracias por este espacio, por aceptar esta invitación. Quiero comentarles a toda mi comunidad y a la comunidad de Lili que vamos a estar una vez al mes comprometidas hablando del tema del mes, sobre todo dedicado de parte de Lili a todas las mujeres a trabajar más conscientemente, a de verdad transmitir esa energía del amor, pero más en conciencia, no desde la emoción, sino también como esa combinación de la razón con las emociones, manejar yo todo eso. Ella me va a dar muchos tips, es una gran maestra. Yo cuento lo Síganla que yo acá, recordé y de verdad que... Pero realmente... Sí, pero no siempre estamos dispuestos a reconocer que en realidad queremos recordar. Entonces, esta invitación es porque si hay información, sí podemos... Uno en el fondo dice, nuestra vida, sí, yo siento sí que podemos esto puede creer en cambiar. el Definitivamente, amor. Yo siento que esto puede cambiar. Pero uno insiste en seguir ahí. Uno siente que hay algo que más. Quiere, o seguir en una pelea. O creer que eso es amor, que el sacrificio, que él va a cambiar, y resulta que es cambiarlo por otro o por otra. No. No. Y me encanta porque cuando llevé el proceso contigo, o sea, yo hice una transformación de todo menos lo que yo me esperaba. Entonces le hago esas invitaciones, ellas hacen unas asesorías, un curso personalizado, y me encanta.
Lili, gracias, que Dios te bendiga, que siempre la luz siga transmitiendo a tantas personas.